¿Sabes qué? No, estoy leyendo. El domingo fui a visitar a mi abuela. Jugamos al chancho A y me preparó tremenda merienda. ¿Sabes qué era? No. Chocolatada con... Martín Fierro. ¡Mi libro preferido! Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. ¡Uf! No, Sabrina. Siempre con los libros, vos. Martín Fierro. La combinación más perfecta del mundo. Mitad queso, mitad dulce de membrillo. ¡Oh! Me hiciste acordar. Mirá, justo esta pintura se llama dulce de membrillo. ¿Vamos a investigar? ¡Vamos! Los artistonautas. Nuestros amigos viajan a conocer Dulce de Membrillo, de Pedro Figari. ¡Pedro Figari! Si mi memoria no me falla, no recuerdo haberlos pintado en este cuadro. No, don Figari, su memoria está perfecta. Somos los artistonautas. Y vinimos a conocerlo porque nos encanta su pintura, tanto como el mismísimo dulce de membrillo. Sí, es que tus cuadros son tan lindos. Sos pintor desde que naciste, ¿no? No, todo lo contrario. Empecé a dedicarme de lleno a la pintura recién a los 60 años. Era un veterano. Antes de eso hice muchas cosas. Fui abogado, político, filósofo, escritor y docente. Llegué incluso a dirigir la Escuela de Artes y Oficios, lo que ustedes llaman UTU. Este lugar se parece al patio de mi abuela. Pero las mujeres ya no se juntan así. Y tampoco usan esa ropa. Claro, Felipe. Es que esta escena retrata una época pasada. Tradiciones muy antiguas que la gente de a poco empezó a olvidar. Yo lo que quería era homenajearlas, rescatarlas. Para entender quiénes somos, es importante entender nuestras raíces, ¿no? Y eso es lo que quería pintar. Las costumbres de esta parte de América. El candombe, cha, 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 la pampa. El tango, tan, 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 la vida en las estancias. Está todo repetido de un lado y de otro en esta pintura. Me parece que de tanto hambre estoy viendo doble. Dos macetas, dos arcos, dos faroles. Brillante observación, Felipe. Eso se llama simetría. Es una forma de ordenar los elementos en la pintura. Si trazamos una línea en el medio, hay elementos o formas que se repiten de ambos lados a iguales distancias. Otro recurso que utilicé para darle orden a esta pintura es generar una banda, un piso donde van ubicados todos los personajes. ¿Y por qué pintas como un niño? ¿Cómo se llama ese estilo? Felipe, su estilo es único, lo inventó él. Nadie pintaba así antes que vos, ¿no? Bueno, llegar a esto me llevó mucho tiempo. Estuve años juntando conocimientos y desarrollando mi modo de pintar, pero internamente, en mi cabeza. Hasta que un día... ¡puff! Saltetada. Ustedes lo asemejan a una pintura infantil por su simplicidad y frescura. Y eso, para mí, es un halago. ¡Uy, nos vamos! ¡Gracias, don Pedro! ¡Hasta pronto! Gracias por contar la historia de nuestras raíces de una forma tan... ¡De nada! ¡Hasta luego, niños! Otras más en vivo y en directo. Pasá por el Museo Nacional de Artes Visuales.